de este ballet folclórico en el cual vimos Chihuahua. Muy bien eso del gol. Un aplauso fuerte para este ballet folclórico. Gracias, profesor. Con esto vamos a dar inicio al programa. A este primer congreso de Cárdenas, los Vikings, a los cuales les dan la bienvenida a todos y cada uno de ustedes esta mañana. Hoy agradecemos la presencia de invitados especiales. Muchísimas gracias. Gracias, alumnos, maestros, profesores que nos acompañan esta mañana. Medios de comunicación, gracias por estar acompañándonos también en este congreso. Hoy, representación del general o brigadier del diplomado Estado Mayor Ricardo Treviño Trejo, comandante del criadero de ganadería Santa Catarina de Chihuahua, nos acompaña teniente coronel, médico veterinario, padre Eugenio Franco. Gracias. Agradecemos la presencia del director del Instituto Municipal de Deporte del municipio de Delicias, Arturo Enrique Espaldo. Gracias a nuestra reina Vizcaya, Carmen Stephanie Soria. Presidenta del Consejo Directivo de UNAMI Escuela para Padres, Irene Delgado. Directora de UNAMI Escuela para Padres, María Luz Herrera. Gracias. Integrando el presidio, hoy nos acompaña ponente del Congreso Vizcaya, Máster Salvador Ramos Flores. Representante de Ichicul, en Delicias, la señora Argelia Silvaleros. Director financiero Vizcaya, Rafael Rodrigo Castel. Recaudador de rentas en el municipio de Delicias y representante del gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado César Juan de Jaques, la acompaña el licenciado Carlos Gallegos Vélez. Gracias, diputada, por su compañía, Elvira González Achondo. En representación del presidente municipal de Delicias, contador público Jaime Beltrán de Río, se acompaña el secretario de Ayuntamiento, Raimundo Mata Cárdenas. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Máster José Luis Arrendales González. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Gilberto García García. Agradecemos su presencia, el director general del campus de Delicias Vizcaya, licenciado Gerardo López. De nuevo, el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. El Patronato Cultural Vizcaya es el organismo que da vida a nuestro campus universitario, que fue constituido el 24 de marzo del 2000, fecha desde la cual trabajamos incansablemente para construir, a través de la educación y el desarrollo social y económico de nuestro país. Fundó su primer campus académico en la ciudad de Tepic el 27 de marzo de 2000 y se denomina como Universidad Vizcaya de las Américas. La universidad desarrolla y fomenta la educación, la cultura y la investigación, formando profesionistas con capacidad de dar respuesta a las exigencias actuales. El Patronato Cultural Vizcaya tiene como objetivo social desarrollar y fomentar la educación en sus diversas formas, aspectos, mediante la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas. El motivo de este Congreso Vizcaya es en honor al 15 aniversario de la universidad. Celebramos con nuestro primer Congreso Vizcaya titulado Más allá de la realidad, cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes una formación integral a partir de dar espacios de proporcionar a los estudiantes una formación integral a partir de las expectativas y realizar y llevar a cabo conferencias con reconocidos personajes,
un rally de la Academia de Letras, el segundo concurso de oratoria en canguros deportivos de tres categorías, fútbol, básquetbol y voleibol, eventos culturales y la clausura oficial con el evento entrega de galardones Ubaldo. Así será como los delicienses viviremos la experiencia de ser gente vizcaína. A continuación, pido las palabras y la bienvenida por el licenciado Carlos Irán Nájera. Don Quijote soy,
y mi profesión, la de andante de caballería, son mis leyes. El deshacer en tuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. Eso es de tonto y mentecato. Por eso me permito decir que esta administración municipal que dirige el contador público Jaime Beltrán del Río, el cual por motivos de agenda no nos puedo acompañar, pero quien les manda un fuerte abrazo, una felicitación, y con mucho afecto agradezco la invitación y reciba este mensaje del presidente municipal felicitándolo con mucho afecto, el licenciado Gerardo López, en el cual desde la llegada del licenciado aquí a la dirigencia de la universidad se ha visto un cambio increíble, ha sabido tocar las puertas necesarias para seguir avanzando y creciendo para el beneficio de todos ustedes jóvenes, y quiero felicitarlo de manera personal. Gracias también por considerarme como uno de los miembros de aquí de la universidad, como catedrático, muchas gracias. Y en esta administración se seguirá apoyando durante toda la gestión la noble labor de lo que es esta institución educativa, manteniendo siempre una relación de colaboración en pro de la formación de nuestros profesionistas, que serán un cimiento para las bases del desarrollo de nuestra región. Hay quien dice, jóvenes, que ustedes son el futuro de nuestro país. Yo quiero decirles que eso es mentira. Échenle muchas ganas, sigan adelante todos los días, porque ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Enhorabuena, muchas felicidades, aprovechen este congreso. Muchas gracias.